Sabes que las cosas del mundo requieren veloz solución. Y hay que ver cuántos años llevamos en esto. Parece que nadie ha encontrado una fórmula eficaz. Ni siquiera la ciencia confiesa tenerla. Tú protestas, gritas y dices algo hay que hacer. Te lanzas, lees y escribes buscando. Pero el rollo está ahí. El rollo está en ti, adentro, donde se siente. ¿Cómo te sientes? Y te entiendo al estar así. Sucede que hay cosas que no nos dijeron. En las aulas donde estudiamos no todo se nos enseñó. Los maestros dictaron sus clases a medias. Ignoraron que Dios en la historia presente siempre está. Olvidaron que somos criaturas de él. Y el rollo está ahí. El rollo está en ti, adentro, donde se siente. Adentro, donde se siente. Acércate a Cristo, que está aquí. Él es la salida de todo problema. Y el rollo no estará ahí. Habrá solo paz y amor dentro, muy dentro de tu corazón. Adentro, donde se siente. Buenos días, buenas noches, buenas tardes a los que están viendo esto y gracias por su paciencia porque, bueno, si están viendo esto es porque escucharon la canción, estuvieron escuchando la canción que se llama El Rollo, que es el Camino 16 y bueno, nada, gracias por estar aquí, gracias por escuchar, me imagino que les gustó porque aguantaron todo este tiempo hasta llegar aquí a donde estamos ahorita. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que es ese tema, comentarlo más o menos algunos entretelones y anécdotas de eso, de la historia de la canción, ¿sí? Contada por sus protagonistas, que somos nosotros los que ustedes están viendo ahorita aquí en pantalla, Marvin Afanador, que es el guitarrista de la banda y está hablando desde Houston, en este momento, dirigiéndose a dar una clase de guitarra. Y yo, Antonio Mosqueda, baterista de la banda también, y que grabamos esa canción específicamente, la que estamos escuchando, acabamos de escuchar. Estoy esperando que llegue Kenneth Mayora, que bueno, no sé, creo que tiene algunos problemas técnicos y no ha podido aparecer aquí en esta entrevista, pero bueno, la idea es que vamos a hablar un poco
de lo que es esta canción. Pero antes, quiero dar un agradecimiento muy especial a Wershin Montiel, nuestro hermano, que fue el autor de este, autor intelectual con la ayuda de Dios, pues, de esto que estamos haciendo. Una idea que se le ocurrió a él, de dar como que un conocimiento y un reconocimiento a lo que fue la historia que tuvieron, que hubo en los Altos Mirandinos con la música cristiana. Digamos que nosotros consideramos que hubo un pequeño movimiento durante los años, a finales de los 70 y finales de los 90 en los Altos Mirandinos con la música cristiana, y nosotros formamos parte de eso. Y gracias a Wershin, se acordó de nosotros y no, me llamó, me contactó hace aproximadamente 2 semanas. Hoy es 21 de... Creo que hoy es 21 de febrero del 2020, y hace como 3 semanas me contactó él porque tenía esa inquietud y entonces quería como que echar más o menos un cuento. Y él está haciendo como una labor de sensibilización y de recordar que el trabajo de muchas bandas durante ese tiempo hizo que existiera una banda, por ejemplo, como la que él fundó, que se llama Haciel, que es una banda que ahorita está teniendo más o menos cierto éxito, una banda de ska, y que él quería representar, pues, ese trabajo que hubo con otras personas, que ese éxito que se está cosechando ahorita es fruto del trabajo de, no solamente de ellos, sino de generaciones de músicos que estuvieron antes y que estuvieron luchando para que la música cristiana pudiera tener una representación a nivel secular, pues, que pudiera llegar a tocar a la gente a nivel secular, no solamente de la iglesia. Y bueno, estamos muy agradecidos a Wershin por eso. Y nos sentimos muy honrados por eso. Entonces, bueno, ya entrando en materia y específicamente hablando del rollo, bueno, voy a pasar a Marvin para que tiene como más tiene una serie de memorias de dónde viene el rollo originalmente, que no es nada más de Camino 16, sino que viene un poquito de antes, de otras bandas, y que tiene que ver mucho con el contexto de este show, que no sabemos cómo se va a llamar, no sabemos cómo va a ser esto, pero que tiene que ver con eso, que precisamente cómo el trabajo de generaciones anteriores va pasando y va creando y va creando un movimiento que va materializándose en otras cosas. Entonces, bueno, Marvin, este no es el cuento del rollo. Saludos a todos desde Houston. Estamos aquí comunicándonos con Toño, recordando muchas anécdotas. Mi nombre es Marvin, como dijo Toño, soy el guitarrista. Arreglista, hacíamos de todo en la banda. Y sí, recordando un poquito la historia de esta canción, años antes del Camino 16, una banda que se llamaba Parusía. En esta banda formábamos parte, pues, el compositor de esta canción, el rollo, que se llama Herbert Luna. Él era el guitarrista y compositor de la banda. Roberto Arismendi, bajista, está ya viviendo por allá por Aragua. Mi primo Humberto Afanador, que era el pianista, está ahí en Caracas, y mi hermano Milton, baterista. Él trajo esta canción a la banda y pues fue una de las canciones que tuvo más éxito. Estoy hablando de por allá los inicios de los 80s. Con esta banda, pues tuvimos... ¿De Caracas o era de los Teques? ¿De dónde era esa banda? Esta banda era de Caracas. Nosotros empezamos a reunirnos en la iglesia de mi papá, que se llamaba Iglesia Cuadrangular de los Rosales, quedaba por ahí, por la Nueva Granada. Entonces llegó Herbert y llegó Roberto como miembro de la iglesia, y pues querían formar una agrupación, y ahí estábamos mi hermano, estábamos mi primo y yo, que tocábamos, y pues ahí comenzó Parusía. Pues lo que hacíamos era tocar en muchos campamentos, convenciones, eventos de la iglesia y donde nos invitaban. Entonces ahí nos dimos cuenta que esta canción, El Rollo, fue de mucho auge, fue de mucha estima, porque su letra y lo que estaba sucediendo en la música en esos inicios, pues era algo nuevo, ¿no? La banda Parusía, también como Camino 16, una banda de rock y también algo de fusion, algo de, ¿cómo se diría? Como algo experimental, ¿no? Pero para esa época era algo bien difícil para nosotros, pero sí tuvo mucha aceptación. Pues por muchas cosas la banda terminó y conocimos a Kenneth, que es el cantante, bajista de esta banda Camino 16, pero antes de Camino 16
Kenneth tenía una banda que se llamaba El Shaddai. Esa banda estaba en Caracas también, creo que se llama Puente Hierro, ¿no? En el centro evangelístico, por ahí en Puente Hierro, ¿no? Yo me acuerdo haber ido varios, Exacto. Centro evangelístico por allá en Puente Hierro, donde estaba el hermano Vale, el pastor era Vale, donde estaba su hijo Edwin. Exacto, ese es el pastor, Valentín Vale. Sí, ahí empezamos a reunirnos con esta banda del Shaddai. Y ahí estaba Kenneth, como cantante. Kenneth hace de todo. Kenneth toca todo. Piano, bajo, guitarra, todo. Sí. Ya, entonces estaba Kenneth, estaba Edwin Vale, que es el hijo del pastor, muy buen pianista. Ahí conocí a Canache, que es el percusionista que se va con nosotros a Camino 16 también. Y estaba mi hermano en la batería. Entonces, el Shaddai también era una onda así bien fuera de la iglesia, una onda para ir afuera, para estar en eventos, para salir a la calle, y fue lo que más nos gustó. Muchos retos musicales, porque los muchachos también son muy buenos músicos y nos hacían estudiar. Y la banda pues estaba llegando a un nivel muy bueno tocando también. Y en una de esas se me ocurrió por decirles, oye, yo tengo una canción de un amigo mío, esta canción me gusta mucho, entonces le toqué el rollo, la canté, y pues le gustó demasiado la canción y le hicimos un arreglo nuevo. La canción antes era como más rockera, más heavy, y Kenneth le trajo una idea un poquito más smooth, más tranquilita, más ¿cómo se podría decir? Un poquito más pop, sí. Y me encantó la idea y pues Shaddai estuvo tocando esa canción también por mucho tiempo en universidades, en iglesias, convenciones, en Barquisimeto tocamos bastante con muy buenos colegas, pero llegó a su fin, mucha gente tuvo que salir, muchas cosas que sucedieron en el medio, y en ese tiempo yo estaba viviendo ya en Los Teques, donde pues nos conocimos con Toño, nos conocimos con su familia, con muchos amigos de la iglesia bautista. Y ahí comenzó una nueva época para nosotros. Ahí fue cuando comenzó Camino 16, empezando a juntarnos nosotros ahí a ver qué hacíamos. Sí. Y ahí entro, bueno, ahí es donde entro yo. Y recuerdo que pasó exactamente lo mismo que tú estabas describiendo con el rollo. Tú dijiste, oye, vea, como toda banda, uno al principio no teníamos temas ni nada de esas cosas. Entonces, yo me acuerdo que nosotros montamos canciones. Del Ignario Bautista, las arreglamos y eso. En ese tiempo también comenzamos a estudiar en el Roland Learning Center, entonces estábamos así como fiebrudos. Para los que no entienden, era como que estábamos demasiado metidos en la de la música y nos pasábamos ensayando todos los días en la iglesia y haciendo cosas con muchos sueños y muchas cosas que queríamos realizar. Y entonces, bueno, cuando comenzaron a salir como presentaciones, pero entonces nosotros teníamos como una banda, pero no teníamos como el repertorio, no teníamos cosas, entonces comenzaba, bueno, ¿qué te sabes tú? Como ya sabíamos que Marvin, en ese tiempo Kenneth todavía no estaba, que Marvin venía de dos bandas, de hecho yo me acuerdo de cuando yo conocí a Marvin, fue una vez que se estaba presentando para Usía en Montaña Alta, y recuerdo que llegando con mi novia en ese momento, que ahora es mi esposa, íbamos llegando a Montaña Alta, y eso es una cosa que queda de camino hacia Los Teques, una urbanización, y ahí había una plaza central donde se estaba haciendo una campaña, y yo recuerdo que yo iba una noche, e iba como a las 7, 8 de la noche, que se iba a presentar mi cuñada y mi novia, que es Ru, iban a cantar. Y yo a veces cantaba con ellas ahí. Y entonces, ustedes están tocando para Usía. Yo me acuerdo de cuando yo voy entrando, saliendo de la Panamericana, de la carretera, a entrar a la urbanización, oía una guitarra. Y yo decía, perro, ¿qué es esto que está sonando aquí? No, entonces, estaban haciendo una improvisación en blues, de blues. Y en ese tiempo yo estaba así como que descubriendo el rock y esas cosas. Entonces yo dije, oye, vale, pero estos son cristianos y tal. Entonces yo estaba como impresionado viéndolos a ustedes. Y yo recuerdo que te veía a ti, veía a Milton. Y cuando nos montamos a cantar, ustedes acompañaron a las muchachas y yo estaba con ellas cantando. Y yo que Milton estaba tocando la batería. De hecho, tocaron ahí y lo acompañaron y todo. Y oye, eso para mí fue una experiencia bien importante porque, digamos, yo en ese momento ya comenzaba a sentir como que quería tener una banda cristiana, ya estaba escuchando o sea, digamos, siempre me estaba preguntando de por qué la música cristiana no puede ser una música que fuera atractiva
a los jóvenes, pues, y en ese momento yo tenía como que, no sé, 17 años, 18 años, una cosa así, y yo quería como que, como estaba metido full en el mundo del rock, entonces yo quería hacer como que una banda de rock, ¿tendés? Entonces, cuando yo vi Parousia, era como que, perro, Dios mío, ah, porque en ese tiempo creo que también había Stryper, había sacado su primer disco, y yo estaba fibrubísimo con Stryper, estaba... Exacto, absolutamente exacto. Entregado. Y cuando veo que hay una banda venezolana, que en ese caso era Parousia, que estaba haciendo eso, yo dije, oye, Dios mío, esto es lo que yo quiero hacer, pues no, eso es lo que me gustaría hacer en algún momento. Entonces, bueno, ahí comenzamos como que a conocernos y eso. Y entonces, bueno, volviendo a esta parte de los ensayos de la banda, pero estamos haciendo el proto Camino 16, y era una banda de adoración, pues. Me acuerdo que yo quería tener una banda que acompañaba la adoración en la iglesia, digamos, más o menos eso es lo que hacíamos. Entonces, bueno, nosotros tocamos los coros, los arreglábamos, no sé qué y tal. Y después comenzaron a salir, bueno, como la gente nos oía, comenzaban a invitarnos, porque eso era como que la moda en esos momentos en Los Teques. Había muchas iglesias que estaban cerca. Por ejemplo, estábamos nosotros, que era la Bautista de Los Teques, pero en la calle paralela estaba la iglesia Filadelfia, que eran pentecostales un poquito más radicales. Pero estaba el centro evangelístico, que es donde está Wersing. De hecho, yo conocí a Wersing en esa época, por Gloria y por Ruth, que ellos a veces Wilson también los acompaña. Ellos iban para todos lados y en todas las partes siempre un músico los acompañaba. Entonces, Wilson era tecladista y tal, entonces los acompañaba también. Entonces, yo conocí a Wilson ahí. Yo no sé si Wilson se acordaba de eso. Pero que eso era en Centro Evangelístico, que era por allá, por la calle Paz, por allá, en Los Teques. Estaba la iglesia esta que estaban, no me acuerdo cómo se llamaba, la iglesia esa de... que estaba frente arriba de Montecristo, ahí en la esquina de la iglesia Bautista. Oh, ya. Yeah. Que nosotros, bueno, eso es una cosa importante que deben recordar los que estén escuchando esto para ediciones futuras, porque allí pasó un acontecimiento importante en esa iglesia. En esa iglesia fue donde Kenneth entra a la banda, digamos, ahí fue donde hicimos una audición, prueba, concierto a Kenneth en esa iglesia que estoy hablando, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, yo espero acordarme. Y bueno, tú sabes que comenzamos en las iglesias, habían varias, nosotros habíamos estos chamos que eran, nosotros le decíamos los Jackson, que era Javier Paiva y el hermano, que ellos tocaban también en su iglesia. O sea, en ese año, eso era como el 84, 85, no sé, no recuerdo exactamente, habían como bastantes grupitos por ahí que estaban tocando. Y entonces, sí. Pues nosotros teníamos nuestra banda y comenzamos nos invitaban a las iglesias, ¿no? Y cuando nos invitaban, nosotros no teníamos repertorio. Entonces, básicamente agarrábamos cosas del Ignario, que me acuerdo que tocábamos una que se llamaba Cuánto Soy, Cuánto Encierro. Tocábamos El Rollo, porque tú creo que un día, mira, esta canción y tal, esa canción está fina. Y comenzamos como que a tocar esas canciones. Pues entonces, específicamente con El Rollo. Eso, que El Rollo es una canción que, bueno, oye, a todo el mundo, o sea, digamos, es la canción que le gusta más a la gente por el mensaje que tiene, ¿no? Y entonces, lo que nos lleva precisamente a la siguiente pregunta, ¿por qué es la canción se llamó El Rollo? ¿Tú sabes algo que te haya dicho Herbert, que fue el compositor original, de por qué le puso eso, El Rollo, por qué lo llamó de esa manera? Ahora que me acuerdo, el nombre El Rollo se convirtió en un nombre popular, porque Herbert no le gustaba llamarla El Rollo, porque pues El Rollo dice en la letra, dice El Rollo está en ti, El Rollo está adentro donde se siente, pero él llamaba la canción, y él quería que el título fuera Adentro donde se siente. Exacto. Ese era supuestamente el título original de la canción, y él siempre decía, la canción Adentro donde se siente, pero siempre decíamos nosotros El Rollo. Corazón, en todo caso. Se podía haber llamado El Corazón la canción. Ya, también. Sí. Pero no sé, la palabra El Rollo, como no era común, es algo muy venezolano, ¿verdad? El rollo, el problema. Entonces, pues llamaba más la atención decirle El Rollo que decirle Adentro donde se siente. O sea, sonaba como más raro ese título. Sí, entonces, normalmente, popularmente empezó a ser El Rollo. Y cuando yo la llevé a Shaddai, yo dije, no, El Rollo. Esta que se llama El Rollo. O sea, fue algo así como que fue inesperado y el título se convirtió en El Rollo después. Sí, y de hecho cuando nosotros la grabamos en el disco se llama El Rollo. Se llama El Rollo, ya. Sí, eso sí, es. Bueno. Pero normalmente es porque en el hook... más o menos cómo era la cosa de los arreglos, cómo fue. Bueno, tú dijiste que era como más rockera antes, ¿no? Pero ya, como qué tipo de rock. Bueno, no, seguía manteniendo su tiempo lento. Pero había muchas guitarras agresivas, o sea, era mucho distorsión y todo lo que se tocaba era más heavy, las dinámicas eran más altas, o sea, había más
Más rock que los 70. Más heavy, sí, era el sonido, era más heavy del tema. No había ningún momento tranquilo de la canción como lo tiene después. Es después cuando Kenneth dice, ¿por qué no le hacemos así? Realmente no le cambió mucha armonía, la armonía sigue siendo muy parecida, pero le cambió más que todo fue las dinámicas de la canción. La tocó con una acústica, la tocó con una guitarra limpia, y me pareció muy interesante cómo cambió el tema nada más con ese pequeño arreglo, porque la canción fue mucho más pop, fue mucho más se puede meter más en cualquier parte, porque no es solamente heavy, no es solamente rock, porque tiene su parte, pero también es una canción muy tranquila que puede ser más pop. Nada más con esos cambios de dinámica, sí. Ok. Y cuando la tocaban, la gente, ¿cuál era la reacción de la gente cuando ustedes tocaban nuevamente ese tema? Bueno, habían dos aspectos, ¿no? Porque normalmente también la música llama mucho la atención. Y como tú hemos estado hablando, nosotros estuvimos presentes en un tiempo donde no habían, en Venezuela no existían muchas bandas que mantuvieran un estilo así rock. Todo venía de afuera, todo era oír Petra, oír Stryper en ese momento, que era algo así como wow, demasiado. Lo que Stryper era, o sea, eso era una cosa que no era muy comprendida aquí en esa época, pues en una época en que el rock y esas cosas no se aceptaban en una iglesia. Ni sí, lo que más se oía era como Petra, ¿no? Sí, más o menos. Es lo que más se oía. Y sin embargo aquí, digamos, nosotros por estar en Venezuela no teníamos acceso mucho a esas cosas, uno las conseguía a nivel underground, pues yo me acuerdo que yo escuché Stryper estando en Barquisimeto estudiando en una radio de esos que pasaban rock and roll, que ahí eran burros de rockeros ahí en Barquisimeto, y escuché Stryper, y después cuando vine a Caracas compré el disco, que es el disco el primer disco de ellos, que se llama Soldiers Under Command. Entonces, que eso era una cosa, sí, lo que tú dices, o sea, es una cosa impresionante oírlo en esa época en el mundo cristiano, o sea, el mundo cristiano, una guitarra distorsionada, bueno, y de hecho las luchas que nosotros tuvimos como grupo dentro de la iglesia para lograr estar con ese sonido fueron muchas, pues, porque era romper paradigmas y romper cosas que en ese momento no se hacían, pues. Entonces, sí, la gente no estaba el tiempo de estaba era lista. Más difícil que en el tiempo de Camino 16 como tal, pues. Sí, la gente no estaba lista para oír eso, la gente estaba muy muy religiosa. Exacto. Y todo eso, pues tú sabes los cuentos de que eso no es de Dios, de que eso es del diablo, de que el rey es del diablo, todo ese tipo de cosas, lo decía muy difícil. Pero yo digo que gracias a la persistencia, ¿verdad? A que uno seguía en eso, y gracias a Dios uno no se salió de la iglesia, ¿no? A empezar a tocar cosas de afuera del mundo, pero nos mantuvimos ahí, pero sin pensar, sin agarrarnos de lo que la gente nos decía. Exacto. Sino nosotros creyendo, ¿verdad? Nosotros creyendo en lo que nosotros estábamos haciendo, que era lo más importante. Eso fue lo que nos mantuvo ahí. Y yo también pienso eso. O sea, cuando comenzamos a tocar ese tema, nosotros, la gente lo pedía. Yo me acuerdo que la gente lo pedía cuando nosotros tocábamos siempre, incluso después que grabamos, porque nosotros grabamos el disco muchos años después de que tú llevaste esa canción ahí. Sí. Yo no sé si Parucía lo grabó, si Shaddai lo grabó, pero digamos, este arreglo que está ahí, que acabamos de escuchar, ese arreglo, sigue siendo el arreglo de Kenneth, ¿no? Y digamos, pusimos algunas cositas en el ritmo, los matices que tú dijiste en cuanto a dinámica y todo ese rollo, donde por ejemplo en la estrofa como que respira la canción un poco y después viene la estrofa con lo que es el mensaje, o sea, la canción es un mensaje de arriba abajo, pues. Lo que me lleva entonces a preguntar lo siguiente: ¿cuál crees tú que sea el fundamento bíblico del rollo? ¿En qué crees tú que está basado? Bueno, básicamente, según lo que ustedes oyeron ahora en la letra y en la canción, Herbert lo que quiere decir es que puedes seguir buscando hacerte preguntas y buscando la respuesta de lo que está pasando en el mundo, de lo que puede pasar conmigo emocionalmente, lo que pasa en mi sociedad, lo que pasa con mi juventud, lo que pasa en la política. Tú puedes seguir buscando la respuesta en cualquier otra cosa y nunca la vas a encontrar porque la respuesta está dentro de nosotros. Y básicamente dice que no podemos hacer nada si no tenemos a Jesucristo como en nuestro corazón. O sea, que la respuesta está dentro de nosotros.
ligada a él, a Jesús, ¿no? De que cuando existe la paz, existe esa paz y esa salvación dentro de ti, todo lo que va a estar afuera se va a reflejar. Pero si entre siempre santo seguimos buscando nuestras respuestas en la ciencia, en los científicos, en la política, en cualquier otra cosa, nunca vamos a encontrar la respuesta. Como dice ahí, el rollo no está ahí, el rollo está dentro de uno. Todo lo que sucede en el mundo está dentro de nosotros. O sea, lo que está sucediendo es por nuestras acciones, por nuestra falta de tener a Jesús en nuestro corazón para actuar como debe ser. Entonces, lo que más me gusta es la forma como lo dice, ¿no? Se oyen cosas allá, tú estás buscando en la ciencia, tú estás buscando en los libros, tú estás buscando aquello, pero no te das cuenta que no es allá donde está. El rollo está en ti. Dice, y tú protestas, gritas y dices... Gritas, ¿no? Ajá. Sí. Pero al final es eso. Te lanzas. Todo el mundo se queja y al final nadie hace nada, ¿no? Porque estás buscando donde no debes buscar, donde no vas a conseguir la solución. Exacto. Seguirás buscando y seguirás dándole la culpa a la ciencia o a otra cosa. Exactamente. Y es un rollo de la humanidad, pues. Y la humanidad solamente puede ser, porque es una humanidad caída que necesita ser restaurada, y restaurada por Jesús, obviamente. Entonces, yo pienso que a mí me ha parecido que el versículo que se parece a la canción es Apocalipsis 3:20, que dice que aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pues que es eso, invitar a Jesús a entrar a tu corazón para que solucione ese rollo que tú tienes, que tenemos todos los seres humanos, que es precisamente estar alejados de Dios, porque todos los problemas del mundo básicamente se basan en eso, ¿no? En que nosotros un día decidimos separarnos de Dios y caminar por nuestros propios medios, y después que hicimos eso, comenzamos a quejarnos de por qué Dios hace tal o cual cosa, por qué Dios permite la guerra, por qué Dios permite las enfermedades. Bueno, pero es que nosotros lo decidimos, nosotros como raza decidimos hacer eso, ¿no? Entonces, exacto. Creo que es una buena manera de identificar eso, o sea, el rollo, y eso que sea un rollo, me parece bien, porque un rollo, tú te imaginas, un rollo es una cosa que está enrollada por sí, lo que quizás de qué longitud es eso que está escrito allí en ese rollo, pues, ¿no? Esas cosas que tienes en el corazón. Entonces, de cosas que vas acumulando. Entonces, creo que metafóricamente es demasiado bien descrito cómo el ser humano va precisamente acumulando cosas, y esas son las que lo separan de Dios, pues, ¿no? Entonces, hay que sacar ese rollo y ponérselo en las manos. Exacto. Sí, al final es un mensaje de salvación, ¿no? Exactamente, sí. Y ya, bueno, nada, sí. Eso es lo bueno de esa canción. Yo creo que esa canción siempre, como decimos aquí en Venezuela, eso ha sido un palo. Esa canción es un palo porque la gente siempre le ha gustado. Y de nuestro repertorio siempre es una de las canciones más pedidas, pues, ¿no? Porque, el rollo. Y que particularmente yo recuerdo haber tocado en otras iglesias después que la banda ya no siguió y eso. Y a mí siempre me la pedí, muy bien, pero podemos tocar el rollo. Y a veces en muchas iglesias hemos tocado, pues, entonces. Y ha sido fino, o sea, de verdad que es una canción que llega, pues, ¿no? Que tiene un mensaje. Sí. Y que Dios bendiga a Herbert por la inspiración que recibió por eso. Sería fino en algún momento poderlo entrevistar, hablar con él, ¿no? O sea, yo digamos que yo creo que lo que recuerdo haberlo visto es aquella vez que estaba contando allá en Montaña Alta cuando te conocí a ti, y después no lo vi más nunca. Ajá. Porque después creo que sí. Se separó, ¿no? Él viajó para Puerto Rico y tiene años viviendo en Puerto Rico, y ya pues todo el mundo agarró para diferentes partes y se acabó. Exacto. Como cosas así, sí, que pasan siempre. Es la historia nuestra. Sí. Ay, y otra cosa que te iba a decir, que a pesar de los años, porque esa canción puede ser compuesta, yo creo que por los 70, finales de los 70, los 80, el mensaje sigue siendo el mismo. Como la podemos tocar ahorita y la canción no va a pasar de moda. O sea, todavía la gente sigue buscando, todavía la ciencia sigue buscando, todavía siguen pasando las mismas cosas y hasta peor, como estamos viendo las noticias, y seguimos viendo que el rollo está dentro de nosotros. O sea, todavía es un mensaje actual. Sí, esa canción. Sí. Más bien lo único que han inventado es
Han inventado nuevos sitios donde seguir buscando, pero todos son sitios errados. Es lo mismo, exactamente. Con la ciencia, ¿no? O sea, hay más sitios donde buscar cosas. Ahora son las redes sociales, o ahora son gurú del éxito, ese tipo de cosas, ¿no? Pero sigue, básicamente el rollo sigue estando en el mismo sitio. Sigue estando en el mismo sitio. Así es. Es que no pierde vigencia. De verdad, así es. O sea, de verdad que yo digo, y eso lo comentaba Wilson también, ¿sabes? Cuando... Por ejemplo, para Usía, Shaddai, nosotros, Jaciel y todas las bandas que salieron en ese momento, estábamos adelantados a nuestro tiempo, pues, ¿no? Camino 16, o sea, estábamos luchando con una, con, o sea, tratando de mostrar algo a la gente que no va a ir, que no iba a ir a la iglesia, que no iba a entrar a la iglesia, y que fue una premisa de la banda. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando, en algún momento, cuando yo quise que se formáramos la banda y comenzamos a reclutar a la gente y todo ese rollo, la idea era que fuera una banda que estuviera en la calle y que de alguna manera se incorporara al movimiento cultural que en ese momento había en Los Teques, por ejemplo. Y nosotros lo logramos. Por ahí voy a decir, coloco unos recortes de prensa de cuando participamos en La Pasión. Tengo por ahí un reconocimiento precisamente que nos dio la Fundación Coinonía de Wersing, que tenía en esa época, a Camino 16, yo los tengo por ahí, lo voy a decir, los escaneo, los monto. Y tocamos en la cárcel, por ejemplo, tocamos en la Casa de la Cultura de Los Teques. Nosotros estábamos metidos en la cosa en donde la gente tiene más rollos o donde la gente necesita en más. Festivales, ¿no? Sí, en muchos festivales que participamos. Y nuestra visión siempre fue una visión cristiana, pero hacia el mundo, hacia lo secular, pues, ¿no? Fue una banda secular, pero con gente cristiana y que tuviera un mensaje para la humanidad, pues esa era la idea. ¿Qué cosas así recuerdas de anécdotas específicas que te hayan pasado con esa canción cuando la tocábamos en camino, cuando tocábamos por ahí en algún sitio? ¿Recuerdas algo así que haya pasado? Yo, por ejemplo, lo que recuerdo es que la gente siempre gritaba, bueno, digamos, en los conciertos la gente gritaba, cuando nosotros tocábamos siempre gritaban, los más rockeros gritaban tierra humillada, que eso la veremos pronto. La gente la gritaba, o sea, era una cosa importante. Sí. En Parque del Este la gente gritaba tierra humillada. Tierra humillada. Pero el rollo también, había mucha gente que pedía el rollo, o sea, esa era de las, esa más la venezolana, que es Canción a mi tierra, pero como el rollo, nosotros la identificamos como la venezolana, que también la venezolana. En su momento. Eran las canciones más pedidas, las más pegaditas, pues, ¿no? Y creo que Salvación Cromática también. Y que eran como que la gente siempre le gustaba esas canciones, pues. Siempre pedían, por ejemplo, el rollo siempre era una de esas que estaban impelables en el set list de cualquier concierto de nosotros. La verdad no sé, la canción tenía o tiene un feeling, te hace sentir de diferentes maneras, ¿no? Porque musicalmente la disfrutas, te trae como un relax, ¿no? Como una paz así tranquila, pero su letra es una letra que te está tocando, que te está hablando. Entonces, musicalmente, oh, qué bonito, es como una canción, una balada bonita, romántica, pero no lo es, ¿no? Una canción que trae un mensaje bien, bien heavy. Quizá por solo recuerdo una vez. Herbert quería que... Y arregló la canción como algo así más heavy, porque de verdad lo que tú dices, o sea, el mensaje es fuerte, pues es un mensaje duro. Sí. Te decía que solo recuerdo una vez, pero no fue ni siquiera, fue para Lucía. Estábamos ensayando en casa de Roberto. Era como ya los finales de Lucía, porque estaba otra cantante también. Y se acercó una muchacha, una señora. Y de repente nosotros estamos en la sala ensayando afuera como en un Porsche y la señora como que era conocida, no recuerdo, pero la señora comenzó a danzar. La señora comenzó a danzar, estaba todo el tiempo sentada, pero cuando llegó el rollo se paró. De repente se paró y comenzó a danzar en la sala. Nosotros estábamos ensayando tranquilo y la señora pasando por aquí, por allá, danzando. Estaba bonito, o sea, no era algo feo. De repente digo, bueno, ¿cómo la canción le atrajo? Le dio esa... le motivó a eso, ¿no? Eso me acuerdo hace muchos años. Pero después de eso, sí, como tú dices, la canción siempre la pedían, siempre la pedían. Y de hecho la cantaba, ¿no? Cuando llegamos al coro, hay mucha gente que cantaba el coro con nosotros, ¿no? Sí, es así. Nos estamos tocándola. Es una de las canciones más... Es que la canción es un palo, de verdad. O sea, es que es muy buen tema. Y como tú dices, nunca pasa de moda. Así es.
Bueno, nada, yo creo que ya cumplimos con nuestra meta de comentar del rollo, creo que comentamos bastante. Y ya vendrán otras canciones, porque la idea es que esto es una, sea una cosa que siga. Vamos a seguir comentando canciones, ¿no? Y vamos a seguir trayendo más integrantes de la banda. Hoy somos nosotros dos, porque bueno, así lo quiso el señor. Y pero vamos a tratar para ediciones futuras, vamos a ir aumentando gente, porque bueno, obviamente estamos, por estas cosas que han pasado en Venezuela, estamos regados por varios sitios de Latinoamérica. Sí, creo que hasta ahora es Latinoamérica. Y entonces, es un poco difícil contactarnos y cuadrar los tiempos de cada quien, porque hemos seguido con nuestras vidas y nuestras ocupaciones, pero bueno, nada, hemos podido hacer esto y creo que salió chévere. Esperamos vernos en el próximo tema, que déjame ver una lista aquí, vamos a ver si lo vamos a hacer que va a ser Salvación Cromática, que es el nombre de nuestro disco, y bueno, ya ahí hablaremos cosas con relación a esa, y vamos a tener algún otro invitado más miembro de la banda para que hable con nosotros. Oh, sería bueno, sí. Compartir con también esto. Ajá, dime. También pues estamos pendientes cuando salga el tema para ver los comentarios y qué la gente opina o qué preguntas hay sobre eso también. Exactamente, sí. Les traemos más respuestas después. Eso, sí. Sí, la idea es que los comentarios que estén allí, nos van a poder, cualquier pregunta la vamos a responder, pues. Pueden preguntar lo que sea. Y bueno, denos un like ahí cuando escuchen y vean esto. Y bueno, si necesitan discos, tener los temas, avísenos también, nos pueden escribir por ahí, aquí en los comentarios abajo, aquí en YouTube. Y bueno, vamos a estar respondiendo sus preguntas, sus interrogantes. Y bueno, espero que estén pendientes para la próxima, que vamos a volver con más anécdotas y más cosas chéveres que contar. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga. Así es. Y nada, estamos en contacto. Y bueno, Welsing, un saludo y un abrazo. Y esperamos que a lo mejor en la próxima estés con nosotros. Y Kene también, Fernando, ya a Fernando lo contacté, por cierto. Vamos a ver si podemos hablar con él. Estoy tratando de conseguir a seguir. Ese es importante para Salvación Cromática. Exactamente, sí, estuvimos hablando de eso esta semana. Qué mal. De hecho, eso es una cosa, los integrantes de la banda en ese momento, los que grabamos el rollo, antes de que nos despidamos, fueron pues, en Kenneth, que es el multiinstrumentista, en este tema solamente cantó, creo que fue que cantó, yo en la batería, Marvin Afanador en la guitarra, Seir Flores en los teclados, Fernando Caponi en el bajo. No sé si tiene una... Uh-huh. Y creo que también de repente había ayudado con unos teclados Kenneth, porque... Sí, me parece que sí. Sí, sí. Esos fueron los que participaron en la grabación. Y bueno, creo que para el próximo vamos a estar Fernando, porque tiene mucho que ver con el próximo tema que vamos a comentar. Y si Dios quiere, Kenneth también, que pueda hacer un hueco en su agenda para que podamos conversar aquí. Porque creo que la pasamos chévere. Es bueno recordar. Como dicen, recordar es vivir. Así que, sí, bueno, así es. Que Dios los bendiga. Ya sabes, estamos pendientes. Y los comentarios. Y denle like. Y compártanlo con sus amigos. Y bueno, nada. Estamos pendientes para la próxima. Un abrazo, Marvin. Un abrazo para todos. Gracias por todo.